¿Qué tal, amigos de YouTube? Pues en esta ocasión haré preguntas a los amigos estronguistas y si responden bien la pregunta, pues regalaré estos adhesivos con las firmas de los jugadores Carcelén, Martelli, el Chacha Castro y al final la chalina autografiada por Daniel Vaca. Sí, estamos aquí en la previa del clásico, estamos buscando alguna persona. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Roxana. Te puedo hacer una pregunta y si respondes bien te regalo un adhesivo con uno de los autógrafos del club. Ya, está bien. ¿Y cuándo fue la última vez que el Tigre salió campeón? Uy, no sé. ¿No lo sabes? No, pregúntale a ella, hincha. A ver amiga, ¿cuál es tu nombre? Yuma. ¿Cuándo fue la última vez que el Tigre salió campeón? Es fácil, amiga. La última vez. El 2000. Bueno, el. Una pista. A ver, una pista. Te lo tarareo la canción. Tin, 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 tin. Claro, en Navidad, en la noche buena. ¿De qué año? En el 2015. No, 16. Ya, 16, ya, está muy bien. Bueno, te ganaste. A ver, un momento. Firma de Raúl Castro. Amigos, seguimos buscando. Disculpe, caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya. Si responde bien, se gana un adhesivo con la firma de uno de los jugadores del club. Muy bien. ¿Qué año fue la última vez que el Tigre salió campeón? Hace 2 años. Muy bien, ¿en qué fecha? 25 de diciembre. Muy bien, 24 de diciembre. 24. Se acaba de ganar la firma de Fernando Martelli con un adhesivo del Tigre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es amigo? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. ¿Será que te puedo hacer una pregunta? Y si respondes bien, te regalo un autógrafo de uno de los jugadores del club. Ya vale. ¿Qué años fue la última vez que el Tigre salió campeón? ¿Qué año? En cachita. 2012. No, amigo. El 24 de diciembre del 2016. Lo siento, amigo. No otra. Bueno, amigo, ¿cuál es tu nombre? Gerson. Ya te hago una pregunta y si respondes bien esa pregunta, te regalo un autógrafo de uno de los jugadores del club. Ya, claro. Nuestro jugador Chumita, ¿a qué equipo se fue? Al Puebla. Al Puebla, muy bien amigo, te acabas de ganar la firma de Edison Carcelén. Bueno amigos de YouTube, no puedo creer que haya amigos simpatizantes del club que no sepan cuándo fue la última vez que salimos campeones. Yo creo que se pusieron nerviosos, ¿no? Y ahora viene lo mejor, yo pienso, el regalo de la chalina autografiada por Daniel Vaca que está aquí en mi cuello. Y vamos a buscar a quién preguntar. Esta vez la pregunta será de cuándo fue la fundación de nuestro club, el 8 de abril de 1908. Seguimos buscando. ¿Cómo estás amigo? ¿Será que te puedo hacer una pregunta? Y si respondes bien, te regalo la chalina autografiada por Daniel Vaca. ¿Sí? Es solo una pregunta muy fácil. ¿Cuál es tu nombre primero? Andrés Mamani. Ya, ¿cómo estás amigo? ¿Cuándo fue la fundación de nuestro club? ¿Qué fecha? Fácil. No recuerdo la fecha, el año 1908, ¿no? 1908, pucha, no, casi, el amigo. El 3 de febrero de 1908. No, bro, 8 de abril de 1908, ah. Muchas gracias, pero gracias. ¿No, de qué? Seguimos buscando, amigos. Estamos ahorita en el sector por donde entran los jugadores. ¿Cómo está, caballero? ¿Será que le puedo hacer una pregunta? Y si responde bien, le regalo la chalina autografiada esta por Daniel Vaca. Es muy fácil. ¿Cuál es su nombre primeramente? David Guarachi. Ya, señor David, ¿cuándo se fundó la institución Club Die Stronger? ¿En qué fecha? Ya está en curva, el 7 de febrero, no. Abril. No, 8 de abril de 1908. Gracias, pero de todas maneras. Sí, amigos, nos estamos metiendo un poco por la curva sur para ver quién se lleva la chalina autografiada por Daniel Vaca. Ahora sí. ¿Cómo estás, amigo? ¿Será que te puedo hacer una pregunta? Y si respondes bien, te ganas la chalina autografiada por Daniel Vaca. Solo una pregunta. ¿En qué fecha se creó nuestra institución? En 12 de abril, no.
vez. En 8 de abril de 1908. Ya, muy bien, te ganaste, te acabas de ganar la chalina autografiada por Daniel Vaca. Gracias. Yo no hay de qué. YouTube, espero que les haya gustado este video un poco fuera de lo habitual, pero interactuando un poco con las hinchas estronguistas. Ahora me voy para la caravana, que ya va a iniciar dentro de una media hora más o menos. Y si quieren más videos así, espero que comenten este video y le den like para seguir subiendo videos de este tipo con los hinchas. Hasta la próxima.